Tú les hiciste así, ¿verdad? Menos mal que no viste lo que pasó, si no. Hoy te tenías que haber traído el capote. Menos mal que no viste lo que había aquí mucho cornudo. No le dejaron ni darle agua, fíjate. Yo la compré corriendo, no me dejaron. ¿Y descalzo? Ya me he dirigido a él, ha ido a Peracán y le he dicho que cuando le haga la radiografía de todo, que lleva la pierna, que no vea chaval. Y solamente porque quería entrar en su casa, solo, no la han dejado pasar y le han pegado una paliza. Cada vez más seca. Pues ha ido a Peracán, le he dicho, todo lo que te hagan de papel, que me lo traigo. Porque quería ir... ¿A quién le han pegado? El saco acaban de llevarlo, que me lo dijeron las colegas del Hospital del Mar, lo han llevado a Peracán y dice, hija mía, si es tu marido, lo siento, pero le han metido en cachos, poco menos. Desde que lo llevaron de aquí le han estado dando. Yo me voy a Peracán, se lo siento. Y sí, ve tú también, ya se queda el niño conmigo. Bueno, si viene la niña por las lentejas, la tienen los hermanos. Me llevo esto para arriba. Porque ellos quieren hacer el parking, las máquinas aquí, otros 10 años de obra. Y aquí ni un árbol, ni una placita, parking. Ni nada, nada, hija. ¿Para qué mierda han tirado aquí las todo casas? Para ellos, sacar dinero con el parking, pero a más de cuatro gilipollas igual les dicen que les van a dar plaza gratis. ¿Cómo les entra en la cabeza que les van a dar una plaza gratis? Es que y seguro que se lo creen, ¿verdad? Yo no lo entiendo, tienen la cabeza peor que mi hermano, hombre, te lo digo yo. Porque mi hermano eso se lo dice y dice que por aquí no traga. Pues yo, más difícil es el misterio de la Santísima Trinidad y no veas si hay creyentes. ¡Te empujaron! Dale, Pepe, dale. Mira, aquí está. Mira, míralo. ¡Ay, cómo lo tienen aquí, al pobre! Mira, mira, mira. Mira, mira. Entre unos cocos de tío. Vaya, vaya. ¡Libertad de Timbuk! ¡Libertad de Timbuk! Hemos intentado volver al Furat, pero es imposible pasar porque hay un cordón de antidisturbios que, vamos, están allí vacilando a todo el mundo que se acerca y amenazándote con las porras. Y... ¿Y esto cuándo ha sido? Ayer. ¿Ayer? Me hicieron una llave, me echaron al suelo, caí encima de la mujer de Paco, con Paco allí todos en un montón. Está todo lleno de policía. Yo ayer fui a comprar a la plaza de la Rambla, cuando he venido con el carro, con la compra en la mano, llego aquí, en esta calle, me dicen que no sé, digo que yo vivo aquí, que no puedo, ¿a dónde voy con la compra? Que pesa mucho. Y si no, que tienes que pasar por atrás. Voy por Baja San Pedro, paso por esta calle, ¿cómo se llama esta calle? Jaime Gerán. Me dicen, no, es que no puedes pasar. Voy por la calle Meche, tampoco. Me dicen, no, digo, pero es que esto no puede ser. Pues yo tengo la compra en la mano y voy a entrar a mi casa y me prohibí, ¿qué pasa aquí? Y voy por allí, por esta, ¿cómo se llama? Calle Cardes, o de allí me dejaron pasar. ¿Y a dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Y a dónde? Digo, ¿qué dice? ¿A dónde vivo? ¿Con quién vivo? Yo tengo mi piso y vivo aquí en esta placeta. Paco, el abogado que te damos fotos de todo el cuerpo. Sí. Pues ahora ya. Y la otra pierna, Paco, a ver, señala. No, antes de Peracán. Antes de Peracán. Que te llevaron a las 12 a Peracán. Hostia. A las 12 y cuarto ingreso en Peracán. Hostia. A las 12 y cuarto y te cogieron a las 9 y media. La espalda, no sé, la espalda. Hostia. Hostia. Mira el hígado, mira los puñetazos que le daba el hijo de perra aquel. Para que luego digan que era mentira. No, no, vale, qué palos, peor que ayer. A botellazo limpio por la Baja San Pedro.
todo vallado. Paco, ¿eso qué te lo han hecho aquí? Todo spray a los ojos. Todo ahí. Todo ahí. Todo ahí dentro de la del autocar, dentro de la furgona. ¿Es? Cuando te llamé. No te lo dije yo, que la furgoneta la había puesto bien. Vamos, hombre. Están con casco, ¿eh? Joder. Esto se llama represión. ¿Cómo? Parece que vienen para acá. Mierda. Esto solo se tira un poco, ya está, ¿no? ¿Eh? Lo tiramos aquí. Venga, venga, venga. Vamos a bloquear esa puerta, vamos a bloquearla, ¿eh? Que si tiene 500 personas en vez de las que hay, cuando se acabe la fiesta, yo ya no estaría, pero seguro que el muro se caía. Quiero darle las gracias también a los vecinos de la plataforma que han venido de otros barrios y darle la gracias y la enhorabuena por estar aquí apoyando a los vecinos y vecinas de Fuera de la Vergüenza. Me parece que me han dicho que traen unas plantitas aquí para regalarlas, para que las volvamos a poner en el Fuera de la Vergüenza y el Muro de la Vergüenza, que soy también el Muro de la Vergüenza. Aquí es una asamblea majísima. Yo estoy muy contenta que hayan venido otras realidades que están padeciendo lo mismo, pero corremos el peligro de que se nos diga que en la asamblea había gente ajena al barrio. Tenemos que contestar a esto porque pienso que es un problema global y que nos afecta a todos. El barrio antiguo no es de los que vivimos en Metges, Jaume y Giral, sino que es un barrio que es de la ciudad. Porque, a més d'aquesta raó que tenim, tenim elements de poder negociar i poder plantejar el que vosaltres des del vostre barri, amb tota legitimitat, heu de fer. I l'única proposta que en aquest moment se m'acut, a part de les que puguin sortir, a mi sembla que hem de ser conscients que amb la força difícilment podrem guanyar, perquè tenen més força ells. Però les eines que tenim al nostre abast, i són eines democràtiques, sí les que podem utilitzar. És el representant de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona? Sí. Té en representació? Vostè ve en representació de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona? Retiro-lo de senyor. Miri-li el que té aquell home al coll. Miri-li. Sap qui és el responsable? Vostès. Vostès. El dia 23 de setembre, quan ens van acusar i aquell senyor estava als secretes de la urbana, vostès es van fotre les mans a la butxaca, ens van agredir, van haver-hi detinguts. Vosaltres el que no podeu fer és vindre avui aquí, quan la plataforma contra l'especulació està activant una sèrie de coses i agafar una altra vegada el carrer.